La comunicación es el transmitir un determinado un mensaje entre otro interlocutor para mejor comprensión eh, del mismo. Cuando queremos transmitir y además emitir las emociones que sufrimos para entrar mejor con este mensaje, recurrimos a lo que se llama la comunicación emocional. Hoy vamos a hablar de este tema en concreto, vamos a hablar de la comunicación emocional con una gran conocedora de los distintos sistemas y técnicas de la práctica psicológica. Hoy vamos a hablar con doña Natalia Tutor Dureta, que es psicóloga y es conocedora de la psicología infantil y practicante de determinadas técnicas modernas como es el Milfullness. Hoy vamos a hablar con ella de este tema, de la comunicación emocional. Eh, como siempre, vamos a empezar con esas noticias médicas que yo creo que son interesantes y que despiertan interés entre ustedes en concreto para saber qué debemos hacer en nuestra protección y para nuestro tratamiento. Comenzamos. Las fluctuaciones en la presión arterial se vinculan con un declive cognitivo. Un estudio encontró que los adultos mayores con variaciones amplias en la presión arterial eran más propensos a mostrar un deterioro en las habilidades del pensamiento. Aquellos pacientes en que la presión sistólica variaba entre visitas médicas mostraron un deterioro mental y pérdida de memoria más rápido que aquellos que permanecen en un rango de normalidad. La variabilidad de la cifra inferior también se asoció con un declive más rápido en las personas de 55 a 64 años, no tanto en las personas que superaban los 65 años. Este estudio realizado durante seis años ha acumulado evidencias de esta hipótesis, lo que podría asociarse también con otros padecimientos como un riesgo más elevado de sufrir accidente cerebrovascular y otros problemas de salud adicionales. Mantener la presión arterial en los rangos normales podría ayudar a prevenir la demencia e incluso podría beneficiar a los pacientes que están perdiendo sus capacidades mentales. Aumentan los casos de cáncer de colon en menores de 50 años. La incidencia aumenta en más de un 10% en menores de 50 años, aunque las tasas generales del cáncer de colon están declinando entre los menores de 50 años en Estados Unidos, han aumentado hasta un 11%. Sin embargo, como decimos, entre los mayores de 50 años en la misma década han disminuido en un 3%. El cáncer de colon y de recto es el tercero más común. Se estima que habrá más de 134.000 casos en 2016. Esta tumoración solo es superada por trascendencia y malos resultados por la de pulmón. En el estudio se procedió a la revisión de un millón de casos producidos entre el año 2004 y 2013. Los hallazgos de estos estudios hicieron que los equipos de investigación se preguntaran si las pruebas de detección precoz del cáncer colorrectal, que por lo general se realizan a partir de los 50 años, quizás se deban comenzar en una edad más temprana, sobre todo cuando se sospeche por la existencia de signos clínicos externos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar en concreto de cómo mejorar las relaciones de padres e hijos. Este cuadro no de enfermedad, sino realmente desde el punto de vista sanitario para conocimiento de sus distintas técnicas, lo vamos a hablar hoy con una determinada profesional. Se trata de doña Natalia Tutol Dureta. Dureta. Es psicóloga y es especi está especializada en las áreas de psicología infantil. Eh, tiene distintas técnicas en su terapia de, de, de comunicación, así como también en estas técnicas nuevas que hay hoy de meditación, como son el mindfulness. Vamos a hablar hoy de eso, de la comunicación emocional. Eh, Comunicar no ni más ni menos que transmitir mm, un mensaje a un interlocutor. Si en ese mensaje implicamos nuestras emociones, hablamos entonces de esa comunicación infantil tan importante, infantil, emocional que tienen que tener los padres y los hijos. Hoy vamos a hablar, como he dicho, con esta determinada psicóloga de este tema tan interesante, que es la comunicación emocional. Eh, doña Natalia, ¿me permite usted que la tute? Faltaría más. Pues muchas gracias por permitírmelo, Natalia. Vamos a ver si nos explicas algo de en qué consiste ese tipo de padecimientos o tratamientos que se realizan. Como esto es un término, como es un programa médico, yo siempre he hablado de enfermedades, pero en este caso estoy hablando con una gran psicóloga y yo creo que también tiene su trascendencia en cuanto a la función sanitaria, la función de psicología. Eh, digo yo, ¿me permites entonces que te tuté? Sí, por supuesto. Pues vamos a hacerlo, vamos a ver. ¿A qué llamamos eso comunicación emocional? Pues la comunicación emocional es eh, una terminología que yo he empleado para, para recurrir a esa comunicación en la que, como bien has dicho, la emoción toma protagonismo. Y colocamos a la emoción en nuestra comunicación, en este caso con los hijos, que es lo que vamos a tratar hoy, pero podría ser con la pareja o con los compañeros de trabajo. Situamos, como digo, la comunicación eh, en, el, en el centro de la comunicación, situamos la emoción. Uh -huh. La emoción como síntoma de lo que hay detrás de la emoción, que es la necesidad. Cuando nosotros eh, sentimos una emoción de las que calificamos como positivas, y lo digo entre comillas porque uh -huh. las emociones no son ni positivas ni negativas, Todas pero tenemos identificado que el miedo, la rabia son negativas, y la alegría, la paz cuando sentimos por ejemplo alegría o calma lo que estamos eh, manifestando es que tenemos una necesidad cubierta es decir salimos a la calle y decimos qué día tan bonito nos sentimos alegres y eso significa que tenemos una necesidad de belleza una necesidad de contacto con la naturaleza una necesidad de sentirnos libres cubierta y al revés cuando sentimos una emoción como la tristeza o una emoción como la rabia lo que nos está queriendo decir es que tenemos una necesidad que ha quedado descubierta si yo pasa a un perro por la calle y siento miedo lo que está en juego es mi necesidad de seguridad. Uh -huh. ¿Qué hacemos con esta comunicación? ¿Por qué la llamo emocional? Porque la emoción nos va a ayudar a saber qué necesidad estoy poniendo en juego cuando me comunico, qué es lo que le estoy diciendo a otro. Le estoy diciendo que tengo una necesidad cubierta o que la tengo descubierta, uh -huh. aunque no lo diga de la mejor manera del mundo y más cuando hablamos de la relación entre padres e hijos. Y también la llamo comunicación emocional porque la quiero contraponer un poco a esa otra comunicación a la que estamos acostumbrados los padres sobre todo, que es la comunicación del esto está bien, esto está mal, debería critica, hacer esto como padre, critica. con ese juez interno que nos sale muchas veces, ¿no? crítica con nosotros y crítica con nuestros con hijos, nuestros ¿no? hijos sí. en muchas ocasiones. Por tanto, creo que esta es una comunicación mucho más libre. Y una comunicación que se adapta más a lo que es cada familia. Y no nos engañemos, cada familia es un mundo, aquí no hay reglas para todos. Sí, la, la verdad que sí. Eh, ese tipo de comunicación que tú hablas, de comunicación emocional, ¿qué claves eh, tiene? ¿Qué, ¿Qué claves son las que utilizáis desde el punto de vista psicológico para entrar? Pues la primera de ellas es la que está en la base de lo que se conoce también como inteligencia emocional, que es la autoconciencia. Es decir, tengo que ser consciente de lo que es mío cuando me pongo a comunicarme con otro. ¿Qué traigo yo en mi mochila? Si yo vengo a casa, eh, me gusta hacerlo con ejemplos porque es, bien, este perfecto. tipo de comunicación, como no lo bajemos a, a pie de calle, entiende. si sí. yo llego a casa frustrada porque he tenido una discusión con un compañero de trabajo y mis hijos están subiéndose por los sillones, tengo que saber que la frustración viene conmigo, la frustración no, no nace en ellos porque si no corro el riesgo de decir estas típicas frases de padres y me sacáis de quicio, mirad cómo hacéis que me ponga y en realidad los niños se han subido por los sillones el día anterior también, pero yo el día anterior no venía frustrada ¿Y del toda trabajo. La vida? ¿Y toda, toda la vida que son niños. El día anterior no venía frustrada del trabajo y por tanto no me afecta igual. Entonces yo tengo que saber primero lo que es mío, es decir, cómo me siento yo. La segunda clave es, desde mi punto de vista, el soltar las expectativas, el no ir a comunicar con el otro pensando que tengo que obtener un resultado determinado. Uh -huh. Esto como padres es muy complicado. Sí, muy, 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 muy complicado. complicado. Como parejas también. Los que somos padres lo sabemos. <laughs> sí. Yo siempre digo que mis tres mejores maestros son mis hijos y que me equivoco y aprendo todos los días con ellos, porque es muy fácil llegar y yo hablo contigo porque quiero que hagas la tarea, hablo contigo porque quiero que te laves los dientes, hablo contigo porque quiero que te vayas a la cama. Bien, pues aquí tenemos que intentar soltar. Hablo contigo porque quiero estar cerca de ti. Uh -huh. Y más que que hagas la tarea o no, que por supuesto como madre me ocupa, me interesa saber qué te pasa para que no quieras hacer la tarea. Uh -huh. Quiero estar cerca de ti cuando te pasa y quiero estar cerca de ti cuando no te pasa también. La tercera clave sería la curiosidad, el acercarnos a nuestros hijos con la sensación de que en realidad no los conocemos. Muy difícil también los padres. Muy difícil porque yo creo que en esta cuestión siempre hay un ánimo de protección por parte del padre eh, o la madre, eh, que que todo juicio peyorativo crítico es mucho más difícil de controlar por parte del por padre o la madre. Se nos pone además esa mirada de yo sé exactamente lo que te conviene porque te conozco desde que te parí. Y, eres y, entonces, <laughs> y entonces anulamos la posibilidad de que el niño sea, mm, se comporte de manera genuina y nos sorprenda y cuando los dejamos nos sorprenden. Tenemos que confiar un poco y ser curiosos, e ir pensando que en realidad no los conocemos tanto, no. ¿no? Y luego hay otra clave que es ir más allá de las palabras. Más allá del déjame vivir de un adolescente, está una necesidad de espacio en el adolescente, una necesidad de comprensión de que lo está pasando mal. Más allá de un no pienso volver al colegio nunca más de un niño de cinco años, está la necesidad de que entendamos que el colegio se le está haciendo cuesta arriba porque ha pasado a primaria, por ejemplo. Si somos capaces de pasar por encima de las palabras y de ir a, lo, a la necesidad que hay detrás, la, la convivencia familiar se va, se va a suavizar mucho. Más y verdad. la última clave es... Disfrutar disfrutar de nuestros hijos y, y tratar de callar a ese juez interno que llevamos para que los siempre el padre siempre suele ser una persona crítica porque lógicamente lo que quiere un padre o una madre siempre es lo mejor para sus hijos uh -huh. lógicamente a lo mejor puede estar equivocado porque la, en ese momento de la vida no se debe de actuar de esa manera por eso lo importante que estás diciendo de entender las circunstancias que rodean a cada familia y cómo se desarrolla en el ámbito familiar toda actividad entonces eh, ese punto de protección por parte de los padres tú es que llegamos a hacer los análisis tan completos como tú lo estás diciendo no, eh. para ser capaz de analizar los hechos. Todo si los, esto tiene que ser previo. ¿Soluciones? Luego, en el momento de la batalla, es pura supervivencia. Yo hago lo que puedo <laughs> también. ¿eh? Esto es la clave previa para, para entender que puedo conseguir o puedo ayudar a que mi hijo mejore, no necesariamente desde la crítica, ni la crítica a él ni la crítica a mí, que somos muy duros también como padres con nosotros mismos. También se puede ayudar a que uno mejore desde la comprensión de lo que está pasando en este momento. No necesariamente tiene que ser desde la crítica. ¿no? Ya, 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 ya. Entonces podemos todos aprender a comunicarnos con nuestros hijos, en este caso que es el tema que tocamos hoy, y qué hace falta para tener una comunicación que sea lo suficientemente emocional para que sea realmente productiva a nuestro fin. Pues yo creo que sí que podemos todos. Basta con que con que tengamos un poco de interés. O también a veces lo que mueve. En mi caso, por ejemplo, lo que me movió a buscar este tipo de comunicación alternativa a la que yo manejaba era que veía que las cosas tal y como como estaban no me gustaban siempre y que a veces se generaba un ambiente con mis hijos que creía que era manifestamente mejorable. Y entonces eso me, me impulsó a buscar una alternativa. ¿no? Es como aprender un idioma nuevo, como si ahora de pronto yo quisiera, y no precisamente el inglés que no suena para mí. Cuando empecé era como aprender el ruso. Entonces, ¿qué, ¿qué hace falta? Pues primero partir de cómo estoy yo para saber cuál es mi punto de partida desde el punto de vista de la emoción, si yo estoy acostumbrado a reconocer mis emociones o no, si las siento en el cuerpo, si soy capaz de saber cuándo estoy enfadado o cuándo estoy Sería frustrado. es la única manera de poderlas transmitir. Claro. Pero eso hay una generación o varias generaciones de adultos que lo tienen muy complicado porque nadie les ha enseñado a mirarse y a, y a sentir el miedo o sentir la rabia. No, no autocriticarse, digamos conocerse. Conocerse. Conocerse sin criticarse. Nos criticamos perfectamente. Correcto. Conocernos sin criticarnos. Entonces, primero conozco lo mío. Eso es lo que hago. Igual que cuando, cuando aprendo un idioma, tengo que saber si estoy en el nivel 1, en el básico o en el 0. Eh, luego, ser un poco compasivos con nosotros mismos. En vez de recurrir a la crítica pues a veces me equivoco, a veces pierdo los nervios, a veces voy a dar una voz más alta que otra y luego voy a decir, bueno, esto de emocional tiene poco, ¿no? A veces paso por encima de la necesidad que hay detrás de mi hijo y le digo y te acuestas porque lo digo yo. Y no pasa nada. Yo creo que tenemos que ser también un poquito compasivos con nosotros para poder serlo después con nuestros propios hijos. Notar los avances, que estamos muy acostumbrados a señalar los fallos y no señalamos nunca los avances y celebrarlos, es decir, ole. Ole, que hoy en lugar de hacer de la sopa una guerra, he sido capaz de sentarme contigo y decir, venga, cuéntame qué te pasa con la sopa. Y vamos a ver si me quedo yo tranquila cuando tú comes verduras y no tiene que ser necesariamente a través de la sopa. A lo mejor te puedes comer un pisto. Claro, claro. A lo mejor hoy, a lo mejor otro día hay sopa y hay sopa y no hay más. ¿no? Y luego, como hacen los que aprenden idiomas, practicando. Practicando, si es posible, con nativos, y no hay mayor nativo emocional que un niño. Mm -hmm. la, la pérdida sí, de esa conexión claro. se produce después. Claro, un niño está captando todos los días lo que le rodea, está tomando como bueno lo que le es agradable, toma como nocivo lo que le desagrada. Lógicamente, la actitud, digo yo, de postura ante lo que le desagrada, lógicamente, no le admitirá para que tú le transmitas ningún sentimiento emocional, sino que se pondrá a la defensa. ¿no? Pero eso, es una, eso también es transmitir una emoción. Cuando yo transmito mi rabia, cuando yo. Los niños son geniales en eso, porque efectivamente son sinceros. Si a mí algo me gusta, lo voy a decir. Y si algo no me gusta, lo voy a decir también. Yo, cuando recibo a padres en consulta, yo lo digo siempre: viene el niño y viene el padre también. Porque nosotros tenemos muchas más herramientas. Porque el niño, en la mayor parte de las ocasiones, lo que está haciendo es muy sano. Y nosotros tendemos a, a convertir a veces cosas que son sanas, como si algo no me gusta, lo voy a decir, en algo que es un problema. Ajá. Pero el problema está más en el tipo de comunicación que mantenemos con ellos que en que el niño sea sincero. Claro, claro. No, el niño lógicamente es infantil y actúa con toda la sinceridad. No tiene ninguna posición de defensa, no se pone ningún, nada adelante porque sabe que lo que tiene que decir es lo que le apetece en ese momento. Eh, ¿Qué ventaja tiene ese tipo de comunicación que estamos diciendo entre la relación para lo cotidiano entre padres e hijos? Pues para mí una de las mayores ventajas es que cumple mucho mejor, y esto lo digo por mi propia experiencia y por la experiencia de los padres a los que acompaño, bien sea en consulta, bien en los talleres que hacemos a veces, es que cumple con, con mucha más efectividad el objetivo que de verdad tenemos los padres, que insisto, va más allá de saca buenas notas, sea educado, por supuesto, esos objetivos los tenemos, pero desde mi punto de vista esos objetivos sirven a uno mayor, que es estar cerca de mi hijo, en lo que mi hijo está viviendo, en lo que le toca vivir en este momento, sea, sea agradable o sea poco confortable para él y para mí. Y esa conexión que está más allá de las palabras, yo creo que se consigue mucho más con este tipo de, de comunicación. La segunda ventaja es que se genera mucho mejor rollo familiar. <laughs> la paz familiar tiene muchas más posibilidades de conseguirse, y con sus altibajos, por supuesto, con este tipo de comunicación, con la otra. Yo puedo hacer, por ejemplo, de la, de la manzana una guerra diaria. Comete la manzana, comete la manzana, comete la manzana. O puedo, insisto, como decía antes, sentarme con mi hijo, ver qué necesidad tienes tú. Yo tengo, a lo mejor mi hijo tiene la necesidad de ser un poco independiente, de decidir si quiere manzana o no, y yo tengo la necesidad como madre de estar segura de que contribuyo a que esté sano. Pero a lo mejor le podemos cambiar la manzana por una pera, y hay paz. Y de la otra manera surge aquí mi debería y mi ya tendría que haberse comido la manzana. No puedes consentir esto, estás siendo un mal educado y hacemos de la manzana una guerra. Claro, a ellas está lógico que no estamos en la misma conexión de comunicación, como muy bien dices sí, y bien, como bien. es el tema. Efectivamente, a ti te interesa, como digo yo, el más sabio es el que mete la, la cuña cuando tiembla el mundo. Entonces, en ese hueco que queda, en entrar en la posibilidad, que para eso yo creo que todos los padres y todas las madres. Yo siempre digo padres y madres porque defiendo que son de los dos. Yo, sí, sé bueno, que la, yo cuando digo padres incluyo la a los madre, dos. <laughs> La madre, lógicamente, sabemos todos que es mucho más cercano. Una madre es una madre y un padre es un padre. Sí, pero para efectivamente todos. son los dos. Son pero los efectivamente dos. es así. Entonces, el hecho de entrar, como muy, muy, muy bien dices, con la posibilidad de poder entrar por el hueco donde te deje, lógicamente, okay. eso es lo que consiste, lo que estamos diciendo de la comunicación emocional okay. realmente. Y es una o sea, comunicación como, que da mucha más libertad a los padres. Yo... Eh, como psicóloga estoy en contra de que a los padres se les diga esto está bien, esto está mal, ese tipo de, de consejos que nos sitúan en lo he hecho bien, lo he hecho mal, porque al final, y, yo, y lo digo como psicóloga y lo digo como madre, al final nos anulamos, dejamos de, de guiarnos por nuestra intuición, por lo que sentimos y por lo que conocemos nuestros hijos, que siempre es más lo que conocemos nosotros que lo que conoce cualquier experto Evidencia. o cualquier libro, y nos anulamos. Entonces, esta comunicación da mucha libertad porque quito el tema de la manzana y pongo el tema de la televisión, por ejemplo. Para mí como madre puede ser importante que no se vea mucha televisión, porque creo que, que los niños deben hacer otras cosas, no pueden pasar o mucha televisión, o mucha tablet, o mucho jueguecito, porque las pantallas tienen que estar limitadas, ¿de acuerdo? Pero ahora otro padre que no. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir todos la regla de X horas de pantalla al día? ¿O por qué la pantalla tiene que ser siempre la misma? ¿Por qué no me puedo...? Este, este tipo de comunicación permite... Eh, mucha libertad a las familias uh -huh. para generar sus propias normas y cumplirlas desde el conocimiento de lo que yo quiero. Ojo, no solo desde el conocimiento de lo que necesita el niño, ¿eh? porque se, tampoco se trata de educar niños tiranos, uh -huh. sino desde el conocimiento de lo que yo necesito y lo que necesitas tú y vamos a ver cómo lo ponemos de acuerdo. Pero es precioso que un niño mmm, haga las cosas no por miedo a un castigo o no por ganar un premio, las haga porque quiere contribuir a que el resto de su familia esté bien. Cuando se consigue eso, eso es casi mágico. Correcto. Y esa magia eh, con ese tipo de comunicación se consigue a veces. Ya, ya. Eh, entonces vamos a dejar bien claro que no existe un protocolo, ¿verdad? De actuación de padres a hijos o sí existe. No. 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 Quizá la única, las claves son las que hemos dicho antes y quizá un deseo de mirar al otro mmm, con una mirada completa, más allá de lo que me dices, más allá de tu rabieta, más allá de tu llanto, estás tú y tú eres más que todo eso. Uh -huh. Cuando uno mira con esa mirada y recibe esa mirada del otro, solamente eso ya es sanador. Claro, nosotros siempre estamos, lógicamente, los que no conocemos las claves que tú me hubieras definido, pensamos efectivamente que existe una norma de conducta general que es la que hay que, eh, hay que adoptar, porque por la experiencia, por, el término protocolo hoy está muy de moda en todos los sentidos clínicos, por eso me he referido a él, un protocolo de actuación determinada en determinadas circunstancias. Pero no tú crees que con esta comunicación que estamos hablando hoy, de la comunicación emocional, no hace falta, como Wiener ha dicho, un protocolo rígido, estricto, sino adaptarse a las circunstancias que exista de comunicación padres e hijos, ¿verdad? Claro, es precisamente eso, es huir de las rigideces ah. y saber que hoy puedo hacer una excepción y eso no significa que ya la casa se haya convertido en el cachondeo de la percha. No, claro. Es que hoy hacemos una excepción porque hoy tenemos motivos para hacerla. Para eso necesito escuchar a mi hijo, necesito escucharme a mí necesito saber si realmente la excepción que me está pidiendo mi hijo a mí me remueve demasiado y tengo que acabar diciéndole mira no porque porque a mí me remueve pero solamente el hecho de colocar la razón de por qué no se mueve la norma en mí y no en ti ya es un paso ah, bueno, claro. no se mueve porque yo que soy tu madre como digo yo a veces soy la que te ha tocado en la fila de madres tiene estos límites y son míos pero lo sitúo en mí no te lo vuelco a ti en la vida cotidiana ¿Cuándo es cuando podemos utilizar este tipo de comunicación emocional? Pues yo creo que siempre. Tendríamos que usarla siempre. Soy un poco, no, no soy muy de tendríamos y deberíamos, pero en este caso sí, por lo que decíamos antes, porque cuanto más la practiquemos, más, más sencilla nos va a resultar. Y además, se la transmitimos a nuestros hijos y nuestros hijos también empiezan a moverse con ese tipo de comunicación. Mm -hmm. Pero podemos poner pues, algún ejemplo. Por ejemplo, en, eh, cuando el niño viene y me dice, ¿He tenido, qué día tan bueno he tenido en el colegio, qué bien he estado hoy. Que a veces los niños vienen como emocionados. ¿no? Yo puedo limitarme a así cariño, o puedo tratar de hurgar un poquito para ayudarle a él también a decirle, ¿y cómo has notado que estabas bien? ¿Y qué notabas? Pues notaba que quería correr por el patio y notaba que, que me daban ganas de cantar. Bueno, pues mira, qué bien, estabas alegre. Y le pongo nombre a la emoción del niño. entonces el niño ya reconoce eso en su cuerpo como alegría y luego vamos a ver por qué estaba alegre pues porque he hecho una parada en, en fútbol. fútbol bueno pues eso es que eh, qué hay detrás de que he hecho una parada en el fútbol estupenda pues que su necesidad de contribuir a que el equipo vaya bien y de, de responder ante su entrenador y de hacer las cosas bien estaba cubierta qué bien que sepamos eso o cuando un niño viene con un dibujo típica situación no Mamá, mira qué bonito, te he hecho un dibujo, sí, qué bonito, y ni lo miramos, porque estamos haciendo cien mil cosas a la vez. Bueno, pues podemos sentarnos con él, describir el dibujo, mira, veo esta raya que sube y esto, y cuando veo este dibujo me siento alegre y me pongo contenta de ver estos colores y transmitirle un elogio al dibujo uh -huh. que es mucho más profundo que el muy bonito y que le llena muchísimo más. Eso es lo agradable. Y en los momentos que yo llamo momentos pánico familiares, rabietas, miedos, llantos, tristezas inconsolables de los hijos. Este tipo de comunicación es oro puro. Uh -huh. Hombre, es muy interesante, lógicamente, muy bien has dicho que... El... Hay mucha gente adulta que no puede perder determinados tiempos con sus hijos o cree que no lo debe de perder. ¿Por qué? Pues porque ya ha mandado a su hijo a que le eduquen y espera que venga educado. Pero eso es imprescindible que la, la, la estancia cotidiana, lo del día a día, eso que tú muy bien has dicho, como el padre conoce al hijo, no lo conoce nadie. Lógicamente. Y tú sabes perfectamente dónde puede entrar. Yo creo que ese, esta crítica que has hecho en ese sentido de elogiarle lo que está bien o criticarle, vamos a decirlo, lo que sí. puede ser objetivo. Crítica, objetivable crítica eh, viene muy bien incluso los adultos. Sí, sí, sí. Estaría muy que... bien en la pareja, por ejemplo. Efectivamente. ¿no? Cuando yo hacemos creo que una tema... crítica, no lanzar ahí la frase que, que dice ya me tenías que haber adivinado ya tenías que saber lo que me pasa porque nos conocemos hace 20 años. Y tratar de explicarle al otro cómo me he sentido y por qué te digo esto. ¿no? Sí, efectivamente. Algo más que me quieras tú alegar uh, acerca de la comunicación de comunicación emocional, que es no, el tema quizá, de hoy. Quizá invitar a la gente a que, lo, a que lo practique, a que le pierda el miedo y a los padres a que se fíen, a que se fíen más de su intuición mm. y de su... Si mi hijo está llorando y yo creo que, que me, me sale de dentro abrazar a mi hijo, pues le abrazo, aunque los libros digan que si le abrazo le voy a convertir en un llorón. Mm. No se llora más de lo que uno necesita. ¿no? Yo defiendo mucho que... Muy bien. que que los padres sepan padre que, muy bien que ahí. se haga incluso con los maridos. <risa> <risa> bueno, Natalia, nos queda un tema muy interesante que yo quería tocar contigo, que es ese de los miedos. De, eh, lógicamente, un padre y una madre ante un hijo no pueden resistir que pueda tener un miedo, una situación de, de pavor hacia algunas circunstancias. Ese tema, si te parece, lo vamos a tomar en el próximo programa. Vamos a hablar de esos miedos que existen por parte del infante. Yo, como tu verdadera especialista de la psicología infantil, pues quiero que me des tu punto de vista en determinadas conductas, si te parece. ¿Hablamos en el próximo programa? Por supuesto, encantada. Pues entonces hacemos esto. ¿eh? Nos vemos el próximo día y hablamos sobre los miedos de los niños. Uh -huh. ¿De acuerdo? Muchas gracias, acuerdo. Natalia. Gracias por venir. Otros. Gracias.